Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. La semana pasada, el duelo de los Enigmas se pintó de rojo, y es que luego de más de un mes de enfrentarse en este juego en específico, los Titanes lograron arrebatarle el invicto a los héroes, compitiendo así por una impresora portátil, un proyector portátil para películas y unos lentes de realidad virtual. En aquel encuentro, cada uno de los atletas tuvo la oportunidad de escoger su propia fortuna, justo como se hizo en las últimas semanas con el conjunto azul, quienes esta noche lucharán por volver a ganar el juego, que por al menos 6 semanas hicieron suyo de manera magistral. ¿Lo lograrán? Pero ¿quién ganará el duelo de los Enigmas hoy martes 2 de febrero en Hexatlón, México? Días atrás, los spoilers nos anticiparon que tras la salida de Anno Lago, el equipo de Pato Araujo recobraría su espíritu y fuerza logrando liderar la semana 23 de Hexatlón México. Ya lo vimos ayer con el juego de los Hexapoints y en la batalla por la fortaleza, y seguramente lo veremos en más encuentros de los siguientes días. No obstante, hoy nos enfocaremos con los resultados de esta noche y que, de acuerdo a la filtración, los Titanes quienes ganan el duelo de los Enigmas. Ahora el reto que les quedará por cumplir será elegir la mejor caja para ellos, pues espera el premio sea uno de los mejores que se han dado en la competencia. Los deportistas se enfrentaron a uno de los circuitos más emocionantes de la temporada al caer la noche, y a partir de ahora se podrá ver cómo el cansancio comienza a apoderarse de algunos. Así es que ya sabemos que Titanes son quienes ganen el duelo de Enigmas. Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario en la parte de abajo, activar la campanita para cada vez que realicemos un video te llegue la notificación, y suscribirte a Noticias, tu canal, denle muchísimos like, muchos, una montaña de